Bon dia a tothom. Benvinguts al 6è Congrés d'Experiència del Pacient. Empezamos esta sexta edición, que ya es un número respetable, una sexta edición del Congreso. Y en primer lugar quisiera poner de manifiesto que los cambios han sido realmente notables. Hemos pasado de un primer Congreso en el que había mucha declaración de intenciones a un sexto Congreso en el que hay cambios en el mundo real, que hay aplicaciones que ya se llevan a cabo y, por lo tanto, hemos progresado en este sentido. Esto no quita que al empezar un congreso de este tipo, yo propongo hacer siempre la pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental siempre es el por qué. ¿Tiene sentido lo que hacemos? ¿Con qué finalidad lo hacemos? Y yo creo que sigue teniendo sentido todo esto que hacemos. ¿Tiene sentido el que intentemos sentar en una misma mesa a pacientes, a profesionales sanitarios, a profesionales del mundo de la tecnología que están interesados en la salud, ¿no? A los profesionales sanitarios nos interesa mucho reforzar ideas sobre cómo queremos atender a nuestros pacientes, ¿no? Esto es una pregunta muy importante. ¿Cómo queremos atender a los pacientes? Va mucho más allá de la evidencia científica. El cómo queremos atender también se refiere a la proximidad, al trato, al respeto. Esto Montori, en un artículo muy reciente, lo explica muy bien cuando dice que la atención sanitaria que ofrecemos a nuestros pacientes debe intentar, en primer lugar, evitar el despilfarro. Esta atención debe centrarse en las necesidades de las personas, debe respetar los valores y debería ser una atención que debería ser lo menos disruptiva posible en la vida cotidiana de los pacientes, de las personas que atendemos. Desde el punto de vista de la mirada tecnológica, llegamos siempre a la idea de innovación, ¿no? Y en ocasiones la innovación se puede plantear como algo nuevo, algo que no existía, pero hay otra innovación muy importante que es la innovación en la prestación de servicios, en la que incluye usos distintos de la tecnología existente. Y en este marco del Congreso lo hemos discutido muchas veces y creo que hay que seguir discutiéndolo, que el elemento crucial no es decir tengo esta tecnología a ver para qué sirve, sino ver necesidades de pacientes y cómo con los recursos tecnológicos existentes o nuevos podemos resolver estas necesidades. Y finalmente tiene todo el sentido que nos sentemos en la misma mesa con pacientes porque toca, porque es justo, porque son los que van a recibir el servicio, pero hay un elemento absolutamente pragmático, ¿no? Con la co-creación de un servicio nuevo, con la co-creación de la prestación asistencial que nosotros hacemos con tecnología, si esto lo hacemos con pacientes, es más fácil que podamos resolver las necesidades no cubiertas y si integramos a este paciente en el equipo, de alguna manera aumentamos las complicidades para poder escalar todo lo que nosotros hacemos y para poder diseminarlo. Yo creo que si tuviéramos que sintetizar qué objetivos deberíamos poner en este congreso, yo diría, creo que el primero es pensar en necesidades. Tenemos que dar respuesta a necesidades no cubiertas. El segundo objetivo, yo creo que debemos reflexionar sobre las relaciones. Trabajar en red es muy fácil, todos trabajamos en red, conectarse es muy fácil, pero el reto contemporáneo yo creo que es decir, oiga, ¿cómo nos relacionamos efectivamente mundos diversos que compartimos un espacio común? ¿De qué manera establecemos estas relaciones? Y el tercer elemento que yo creo que es clave es el remoto, ¿no? Sin tecnología esto va a ser extraordinariamente complicado, va a ser muy complicado esta complicidad entre profesionales, tecnólogos y pacientes para mejorar el servicio. Por lo tanto, bienvenidos a la jornada. Yo espero que pregunten, que hagan debate, que pongan cuestiones de encima de la mesa y que esto nos ayude a crecer juntos. Y recuerden solo estas tres ideas, ¿eh? Necesidades, relaciones y remoto. Muchas gracias y bienvenidos. La verdad es que el éxito de participantes que estamos teniendo yo creo que dan prueba de que realmente este congreso es útil, es necesario y que tiene aportación de valor. Creo que es importante remarcar que
primero, la cantidad y la calidad de los proyectos que este año hemos recibido han sido 85. Solo algunos, por un tema de capacidad, pueden ser explicados en directo, pero el resto, aquellos que no han podido ser explicados en directo, los podéis ver en la zona de expositores digitales dentro de la web del evento. También podemos tirar adelante este congreso gracias a los patrocinadores, y me gustaría aquí señalar los patrocinadores oro, AirLiquid, Amgen y Oxygen Salud, y los patrocinadores plata como Vibrown o el canal Reu Plus de la Liga Reumatológica Catalana, que nos han dado su apoyo y la implicación y su compromiso para poder tirar adelante este congreso. Y finalmente también a todas aquellas entidades, asociaciones de pacientes, entidades tecnológicas, a todas aquellas colaboradores, en cerca de 30, que nos están dando todo su apoyo y sin la ayuda de los cuales no podíamos tirar adelante este congreso. Y también todo el comité evaluador, como decíamos, se han tenido que mirar 85 propuestas, han tenido el arduo trabajo de decidir cuáles tenían que ser presentados en los formatos, y aquí me gustaría señalar Aquas, BioCat y Yeti Health Spain por su colaboración en este comité. Muchísimas gracias y espero que, al igual que el día de ayer, el día de hoy también sea del máximo interés. Qué bien. Sí, gracias, Josué, Joan. Muy buenos días a todos. En primer lugar, comentar que esta parte de la presentación debería haberla realizado Felipe Miralles, pero que por una cuestión estrictamente personal, lamentablemente durante el día de hoy no va a poder acompañarnos. Siguiendo con los agradecimientos, ¿no? Hay que tener en cuenta también a los partners organizadores del congreso, ¿no? Concretamente el Hospital Clínic de Barcelona, el Centro Tecnológico Eurecat y también la Fundació TIC Salut Social, ¿no? Tanto a las entidades en sí como sobre todo a las personas que trabajan en el back office y que acaban haciendo posible la organización de un congreso como en el que estamos en el día de hoy. También tener presente la comunidad de práctica XPA que impulsa el congreso, la experiencia del paciente de Barcelona, y que aglutina a profesionales y distintos agentes del ecosistema de salud, hospitales, instituciones tecnológicas y la administración. Y también agradecer el apoyo en esta sexta edición a todas las personas que han apoyado el congreso. Estamos contando hoy con la inscripción de 750 personas, con lo cual, pues, edición a edición vamos consolidando lo que es la calidad del congreso, y creo que es un valor muy, muy importante. ¿Vale? Y sin más preámbulos, tenemos 10 minutos para esta presentación. Nos dejamos ya con la primera sesión de contenidos, que lleva el título COVID-19, qué es o qué hemos aprendido y cómo la tecnología nos ayuda. Para moderarla contamos con Núria Ferrer. Ella es periodista de BTV, la Televisión Pública de Barcelona, pero también y sobre todo hoy nos acompaña por su condición de paciente. Gracias pues a todos por acompañarnos. Iniciamos los contenidos del congreso de la sesión de hoy.